Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. El día de hoy les traigo unas pequeñas compras que hice de unos perfumes que ya me habían pedido bastantes personas, ¿sí? Estos son de la marca Avon y otros de la marca de Lebel, bueno, de Essica. Y bueno, empezamos. Los tengo aquí. Voy a empezar con los de Essica, ¿sí? Porque son menos. Bueno, este viene así, se llama Gracia Exotic de Essica. Este no viene con celofán, viene así nada más. Viene con su listoncito. Y aquí, bueno, en esta parte se le desabrocha. Y viene así. Ya si ustedes gustan, ya me estarán poniendo en comentarios si quieren que les haga en especial alguna reseña de alguno. Me comentan, aunque igual quiero hacérselas de todos, pero ya ven que a veces no tengo tiempo. Este es el Exotic, vean qué bonito está. Este no tiene tapa, viene así nada más. Tuve el otro, que es un rosita, que nada más se llamaba Gracia o Gracia, así como arriba dice, en esta parte. Este es el moradito, es diferente, ¿sí? Bueno, este huele, yo cuando lo vi, igual creí que era como a uvas. Este se parece un poquito al Mítica de Lebel también, pero es diferente. Este se me hizo como un poco, ¿cómo les puedo decir? Un poco ácido. Ahorita no puedo, no lo percibo muy bien, pero bueno, más que nada mostrárselos, ¿verdad? Para después hacerles, si ustedes gustan, la reseñita. Ya no lo puedo cerrar. Bueno, aquí les digo, así se llama Gracia Exotic, Gracia, no sé cómo se diga, Exotic Essica, agua de perfume de 50 mililitros. Los voy a ir poniendo aquí para mostrarles los otros. Este también es de Essica, se lo compré a mi esposo, nada más que ¿saben qué? Él no se espera, lo tuvo que abrir. Me dejó ya todo el aquí destapado, sí, pero este viene, ay, este me encantó como olía, porque en el catálogo trae su pedacito de la página para que le puedas frotar y oler, y este me encantó. Ay, este huele bien rico, como maderitas, así muy, muy delicioso. Este se llama Max, este aquí está, y este sí es de 100 mililitros. Rápido para que no se me aburran, ¿verdad? Bueno, esos dos son de Essica. Ahora vamos, no se imaginan ustedes cómo hay personas que me piden de Avon. Muchísimas. Yo creo que en los videos que he subido de compras de Avon o unos perfumes que yo tengo de Avon, me comentan mucho que por favor compre perfumes para que haga las reseñas. Entonces, bueno, sus deseos son órdenes. Y yo estoy aquí para poder, bueno, un poco complacerlos, ¿verdad? Porque como les he dicho, a mí Avon me gusta. No todas las fragancias, quiero aclarar. No todas, algunas solamente. Este ya no había destapado, ¿sí? Le dejé aquí, bueno, un pedacito, un poquito de la de su celofán. Este es el Rare Gold, Rare Gold, algo así. De 50 mililitros. Ay, este perfume me encanta. No me voy a poner de todos porque después voy a andar oliendo y les digo al que al rato voy a ir por mis hijos a la escuela. Entonces, bueno, no. Les digo que después les hago la reseña. Este es un floral. Este es floralito, así muy distinguido, muy elegante. Floral, huele a flores blancas. Delicioso que es este perfume, y vean la presentación, qué hermosa, la acaban de cambiar porque antes era diferente, era una botella ovalada con una tapa que traía una pegada como una piedrita, así como tornasol, si no mal recuerdo, ¿sí? Este es el, bueno, el Rare Gold, son tres, es uno que se llama Matiste, color morado, es este, el Rare Gold,
Es este, Rare Perlas o Perlas Raras, yo creo que es así. También de 50 mililitros, es casi la misma presentación que el otro. Este sí lo voy a destapar. Este ya lo había olido hace tiempo. De hecho, mi cuñada, la persona que me lo vendió, me dio una muestrita y me gustó mucho. Nada más que ya no recordaba qué olía. Sí, pero son, les digo, ay, ya se me está, creo que, mira. Es parecida a la otra botellita, nada más que, miren. ¿Sí? Ay, qué rico. Este huele como a gardenia, algo así muy rico también, un floral muy rico. Vean qué bonita, la botellita está hermosa, también es nueva presentación. Sí, es, les digo, igual o parecido al otro, nada más que diferente nombre y diferentes notas, pero los dos son florales. Sí, este me lo habían pedido también, este es el Little Black Dress. Oh, disculpen mi inglés, algo así como pequeño vestido negro, ¿sí? La imagen de este perfume es la hija de Derbez, Aislinn Derbez, creo que se llama así. Este me llamaba muchísimo la atención. Este es también agua de perfume de 50 mililitros. Ay, no es que por la... No se alcanza a ver, o si se alcanza a ver, no sé. Bueno, ahí está. Este, dejen. Este no lo conozco, este sí no, pero este me lo han pedido mucho. Uy, este viene... Ahí ya está. Es la desesperación por destaparlo pronto para que no se desesperen ustedes también. Dios mío, ahí está. Yo siempre he dicho, cuando no lo puedan abrir de esta parte, porque yo hasta las uñas me despostillo por estar abriéndolo, miren, se me levantan los... normalmente por esta parte, vean, es más fácil por esta parte, ahí está, porque del otro modo los lastimamos las cajitas, vean. Este sí, este, no lo conozco a qué huela. Pero bueno, me dicen que es este, que muy elegante, como de tipo noche. De este sí me voy a poner un poquito. Ay, este es como dulcecito. Huele dulce. Ay, qué rico, este está rico. La presentación también me encantó. Vean qué bonita botellita. Huele muy rico. Ay, huele... ¿Saben cómo huele? Como el tipo Sparkling, el Lacoste, L1212. Huele muy parecido a ese. Ay, qué rico. Huele dulcecito. Pero no es de noche, ¿eh? Nada que ver. Es como para el día. Un aroma juvenil. Es un aroma muy juvenil. Aquí está. Me falta uno. Uy, este también me lo han pedido demasiado. Es el Today, Tomorrow, Always. Sí, 50 mililitros también. Este, olí la página, también se me hizo muy rico. También así como del tipo floralito del diario. Y de este lado para que no... Ay, es que vienen bien. La cajita, bueno, es dorada, un dorado muy, pues no sé, muy dorado. Ay, la botellita está hermosa, vean. Y ahorita lo quebro aquí en este momento, no. Vean. Ese también me lo han pedido muchas personas que quieren que les haga reseña de este perfume. Este sí me voy a poner también acá. Ay, este huele muy rico, como a nardos. Como a nardos.
como un poquito picosón, como floral y como una notita picosita. De eso ya estaré checando. Ay, este me encantó. Me gustó mucho más este. Ay, este. Ay, esos dos me encantaron. Ay, no, todos me gustaron. Este, les digo, como nardo. Ay, qué rico, este huele bien rico. Y vean la presentación, así, muy, muy bonita, no sé, está muy, muy bonita la botella. Después, déjalo cierro, porque después nada más los dejo botados y ya no. Ok, les quería también comentar que compré dos labiales, ¿sí? Que me encanta mucho esta marca de Color Trend. Sí, Color Trend. Estos labiales son económicos. Déjenlo destaco para que vean. Y están súper pigmentados, es lo que me gusta. Estos vienen bien, pero pigmentados. Y trae demasiados colores. Uy, ya ven, miren, ya las uñas ya me la... Mi uñita ya me la... Ay, Dios. Bueno, así. Aquí está. Este es como... Este color se llama... ¿Cómo dice? No lo dice. Ciruela Glow. Aquí está. A ver si se alcanza a apreciar. Ciruela Glow. Es un morado. Bueno, es este, súper así. Déjenles pongo para que lo... Este es más como brillito, ¿no? Este sí no es tan... Bueno, pero sí ahí se ve. Como un moradito así. Ay, me gustó. Huele rico. Sí, es como moradito, vean. ¿Sí? Del tipo que me gustan a mí. Bueno, ahorita traigo uno bien tenue porque me gustan... De los dos me gustan. Pero me gustan más los colores oscuros. Y este es una marca, este es un poquito más caro. Pero, ay, bueno, dice... Lápiz labial con oro de 24 quilates. Bueno, así se llama, así es la marca. La marca es Ultra Color Rich. Estos vienen así, todos vienen como con destellos color oro. Este... Ay, nomás que soy bien desesperada para destapar las cosas. Les digo que ya me lastimé las uñas, vean cómo las traigo ya. Esta ya me la quebré poquito y la otra también, bueno. A ver. Y ahí va, poco a poquito, ahí va. Ay, es que... Unas vienen como que más pegadas que las otras. Ya ahí está. Miren qué bonito está el empaque, es totalmente dorado. Oye, el color está divino. Este se llama Golden Peach. Trae 36, no es cierto, 3.6 gramos. Sí, ahí está, 3.6 Golden Peach. Como durazno dorado. Ay, ese está bien, el color está hermoso. Este también es, este sí es más tenue, más así como nacaradito. Les digo, y tiene como colorcito dorado. Doradito, destellos dorados así muy tenue. Es que no, ahorita no se alcanza a ver. Este se me hizo así muy bonito, del tipo, bueno, es que traigo otro. Del tipo que me gusta también así como brillito, nada más. No sé si se alcance a, ay, no, es que... Bueno, ahí se alcanza a ver poquito, pero no se ve como se ve aquí, como yo lo veo. Vean qué hermoso. Como color carnita y tiene destellitos color dorado. Miren. Este creo que... No, es, los precios, no me acuerdo de los precios. Creo que este costó 69 pesos. Y este creo que 39, si no mal recuerdo. Algo así. Entonces, bueno. Que por esta ocasión es todo, espero que se encuentren súper bien y recuerden, si en particular quieren alguna reseña o que hable de un perfume, por favor pónganmelo
y yo haré lo posible por lo más rápido que pueda poderle subir la reseñita, ¿sí? Entonces, bueno, en esta ocasión ya terminé. Sigan viendo el canal, suscríbanse y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.